Ecuador versus Venezuela se enfrentan por la 13ª fecha de las eliminatorias a Qatar 2022. El partido crucial para ambas selecciones se jugará hoy jueves 11 de noviembre desde las 4 de la tarde, hora peruana y ecuatoriana, en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito. Si estás buscando cómo ver este partido de infarto, pues quédate aquí en este video y míralo de principio a fin y te diré cómo ver este partidazo en vivo y de manera online. Antes te invito a suscribirte a mi canal Noticias Perú. Y bien, empecemos analizando cómo llega la selección vinotinto y la selección ecuatoriana. Como vemos, Ecuador intentará mantenerse en el tercer puesto en busca de su cuarta clasificación mundialista, como lo hizo en el año 2002, 2006 y 2014. La tricolor de Gustavo Alfaro, que viene de empatar 0-0 con Colombia en Barranquilla, espera hacer leña del árbol caído con Venezuela, colero del certamen. El encuentro será una revancha de la derrota 2-1 que sufrieron los ecuatorianos en Caracas en el mes de octubre. En Quito, a 2.850 metros de altitud, los dirigidos por Alfaro intentarán desquitarse con una nueva victoria rumbo a Qatar 2022. Pero no será un desafío fácil, pese a que la vinotinto es última en la tabla, pues Ecuador no tendrá por suspensión a los defensas Pervis Estupiñán y Diego Palacios, ni a los delanteros Ángel Mena y Michael Estrada. Como si fuera poco, el máximo goleador de esta selección, Ener Valencia, autor de 33 goles, está lesionado. En la vinotinto no estarán Jefferson Soteldo ni Salomón Rondón. Para enrumbarse hacia el próximo mundial, los ecuatorianos aspiran a sumar de a tres con el objetivo de mantenerse en el mismo puesto. Si bien el seleccionador ecuatoriano admitió que el duelo ante los venezolanos no le asegura a Ecuador un cupo al mundial, tildó al encuentro como la sexta final que le queda a la tri por jugar. Ahora vamos a lo que estabas esperando, cómo ver este partidazo de infarto en vivo y en directo. Es el canal del fútbol, que es una señal de TV en vivo y online que transmite los partidos de la selección de Ecuador y los partidos del fútbol ecuatoriano. Para esta ocasión también llevará el partido de la Tri y Venezuela por la fecha 13 de las eliminatorias. Aquí te dejo la información completa para que no te pierdas ningún detalle de este partidazo que podría definir la suerte del combinado vinotinto y su eventual presencia en Qatar 2022. Los fanáticos de la selección de Ecuador y el fútbol ecuatoriano tienen el canal del fútbol, la opción ideal para seguir los partidos de su balompié. Debemos decir que este medio tiene los derechos de la transmisión en vivo y en directo de los partidos por eliminatorias de la Tri, además de los encuentros referentes a la Copa Ecuador. Pero ¿cómo ver el canal del fútbol? Para poder ver la señal en directo del canal del fútbol, deberás ingresar al sitio oficial elcanaldelfutbol.com. Luego deberás ir al enlace donde dice Regístrate y a continuación ingresa los datos del formulario y haz clic en el botón Registrarse. Te llegará un correo de verificación con un enlace indicando que debe hacer clic en el mismo. Una vez hecho esto, estarás registrado. El canal del fútbol también tiene disponible su propia aplicación para Android y iOS.
De esta manera no te perderás ni un solo momento de este emocionante partidazo. Eso sí, no te olvides de suscribirte a mi canal Noticias Perú y dejarme un like. Aquí te dejo la lista de horarios y señales que transmitirán este partido para que lo puedas ver desde el país en el que te encuentres. Escríbeme aquí abajo en los comentarios y dime cuál es tu score y por qué selección apostarás. La selección brasileña o la selección venezolana. Suscríbete a mi canal y activa la campanita para obtener más de Noticias Perú.